Parece que se va a invertir en pobreza más que en riqueza. Resulta altamente contradictorio que si por un lado el gobierno quita la visa a personas que entran a España con dinero para invertir, sí que va regalando prácticamente visa a miles y miles de personas que entran con cayucos, que son pobres y que además necesitan ayudas sociales. Es decir, ¿a dónde vamos a ir? El rey está desnudo y cada vez lo ven más personas así de desnudo. Sí, me refiero a Pedro Sánchez. Ya sabes que antaño, hace ya unos cuantos meses, hice un vídeo, uno de los vídeos que han tenido mayor visualización, mayor número de visualizaciones míos, que hablaba del rey desnudo y comparaba la figura del Pedro Sánchez con esa historia, ¿no? Esa no es una fábula, es una historia de el rey desnudo. Si no conoces la historia, luego te cuento en qué consiste. Pero en este vídeo vamos a hablar precisamente de lo que le ha ocurrido a Pedro Sánchez cuando ha pisado la calle en Sevilla, ha ido a inaugurar una serie de viviendas públicas y ha recibido una monumental pitada, un abucheo monumental, pero el elemento más llamativo de todo esto, eso no es ninguna novedad que haya sido abucheado, sino el elemento más llamativo es que el vídeo parece haber sido manipulado con el fin de que no se escucharan los reales insultos. De hecho, están saliendo otros vídeos grabados con móvil que dan la real dimensión de la gran pitada y la gran contrariedad que ha despertado en los vecinos y en los obreros de la zona su presencia precisamente en Sevilla. Pero vamos a ver todo en este vídeo. Venga, vamos allá. Así es, conocerás la historia del rey desnudo, un rey muy arrogante que quería ostentar el mejor traje del mundo y encargó al mejor sastre, fue a buscar el mejor sastre para que le hiciera el traje mejor del mundo, el traje que debía de vestir el mejor rey. Y el sastre, notando su gran arrogancia, su gran ego, tan grande que era incapaz incluso de mirarse al espejo y reconocerse en su pequeñez, entonces lo que hizo fue cortarle un traje transparente, por así decirlo. Es decir, no ponerle ningún traje, pero decirle que ese traje era un traje muy bonito, el mejor traje del mundo y que él podía vestirlo, él era el único rey que podía vestirlo. Alimentando su ego, el sastre le convenció al rey al salir a la calle y el rey se pavoneó de ese traje, paseándose entre todo el público, pero como todo el mundo, toda su corte, de alguna manera, le adulaba y le seguía el juego, nadie de ellos fue capaz de admitir que el rey estaba desnudo, hasta que llegó un niño desde su inocencia y le indicó y le dijo a sus padres, papá, mamá, que el rey está desnudo, ¿no? Y fue el único que se dio cuenta de que el rey estaba desnudo. ¿Por qué fue el único? Porque todo el mundo vivía del rey, todo el mundo adulaba al rey. El rey había conseguido crear una red de clientelismo a su alrededor que impedía a todas las personas, todos los acólitos, ser realmente sinceros con él. Y parece que esto es lo que le pasa a Pedro Sánchez. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en que pisa la calle realmente y se da una ducha fría de realidad en el momento en el que se da cuenta de qué tipo de sentimiento despierta en el público. También podría pensarse que esto haya sido orquestado, ¿no? A día de hoy se puede preparar cualquier tipo de situación, pero entendemos que no necesariamente sea así porque sabemos que allá donde va Pedro Sánchez hay siempre un cordón policial que trata de controlar cuántas personas pueden pasar. De hecho, el vídeo no se ve, pero se aprecian muy poquitas personas, que prácticamente Pedro Sánchez está dando el discurso a muy pocas personas que parecen que hayan sido elegidas especialmente para que no le fueran contrarias, por así decirlo. Pero aún así, los obreros que estaban en la obra a los alrededores, bueno, fueron capaces de cambiar un poquito el curso de los acontecimientos, al menos el curso de los acontecimientos deseados por parte del comité que acólito, ¿no? Por parte del comité que acompañaba a Pedro Sánchez, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo vamos a ver en este vídeo. Vamos a iniciar. Tenemos el primer vídeo y como puedes ver, hay una serie de personas. Ahora te pongo el audio y podrás ver qué es lo que ocurre. Vamos a verlo. Dale. Gracias también a los vecinos y vecinas y, por supuesto, a los trabajadores y trabajadoras que estáis aquí, y a la ministra. Escuchas en el fondo mucho ruido de gente muy contrariada. Ves a esta persona mirando hacia arriba. Y cuidado con los móviles, ¿eh? Hay gente que está grabando a Sánchez, pero muchos móviles los verás que inician a estar
mirando hacia esta diagonal, la diagonal hacia, digamos, la parte, tu parte derecha del vídeo, hacia arriba, verán muchos móviles ahí, que es donde mira también Pedro Sánchez, pidiendo que le escuchen, ¿no? Fíjate. Bueno, a ver, escuchadme, que tengo cosas que decir, ¿eh? Bueno, yo creo que habéis convertido aquí, querido Paco, el derecho al acceso a una vivienda digna en una identidad del propio ayuntamiento, ¿no? Pedro Sánchez vuelve a mirar arriba a ver si la gente se calla, la gente no se calla, pero fíjate, un móvil mirando, fíjate dónde mira, otro móvil, que nadie está grabando realmente a Pedro Sánchez, otro móvil aquí, donde están dirigiendo, ¿no?, el objetivo de su móvil hacia esta zona, la esquina, digamos, delante de Pedro Sánchez, hacia arriba, ¿eh? Las cifras son impresionantes porque son más de 2.300 viviendas de protección oficial ya entregadas, en construcción o en tramitación, dedicando más de 47 millones de euros, se dice pronto, 47 millones de euros de recursos municipales a esta necesidad imperiosa por parte de muchos vecinos y vecinas de la ciudad de Dos Hermanas. Y aplicando una rebaja adicional, y creo que es importante también recordarlo, del 12% en el valor de la vivienda, nos lo comentaba precisamente el alcalde cuando hemos visitado a un... Si notas, de repente, como si a la voz de Pedro Sánchez le faltara potencia. Y eso es la señal que a mí me hace creer que el vídeo se haya manipulado con el fin de que se filtre el ruido exterior y no se aprecie la cantidad de abucheos y gritos en contra de Pedro Sánchez y no se escuche qué es lo que están diciendo, ¿eh? Una de las viviendas que beneficia directamente a las familias que hacen frente a la inversión más importante de sus vidas, que es la compra de una vivienda. Es decir, gracias, alcalde. Gracias también a los vecinos y vecinas y, por supuesto, a los trabajadores y trabajadoras que estáis aquí, ¿eh? Y a la ministra. Bueno, a ver, escuchadme, que tengo cosas que decir, ¿eh? Bueno, yo creo que habéis convertido aquí, querido Paco, el derecho... Mira, tenemos aquí, la verdad que hay una cantidad en noticias, en Google, todo lo que ha salido. El Español, abucheos y pitos a Pedro Sánchez, uno de los barrios de Sevilla, abucheos a Pedro Sánchez en Sevilla, así reacciona Sánchez cuando es abucheado, Pedro Sánchez abuchear una inauguración monumental pitada a Pedro Sánchez abucheado en su visita a Dos Hermanas, duelo de abucheos a Pedro Sánchez y Juanma Moreno, claro, aquí añaden Juanma Moreno, ponen un duelo para la Sexta, claro, ¿no? Tremendo, ¿eh? Vamos a ver ahora en otros vídeos qué es lo que ha ocurrido. Hay muchos vídeos. Aquí tenemos uno de Vox Populi. Escuchadme, que tengo cosas que decir, ¿eh? Yo creo que habéis convertido aquí, querido Paco, el derecho al acceso a una vivienda digna en una identidad. Las cifras son impresionantes porque son más de 2.300. Y finalmente hay otro vídeo desde arriba que nos da la dimensión real de los abucheos, a menos que haya sido manipulado al revés, pero sobre todo de las pocas personas que hay. Tantos abucheos con tan pocas personas, fíjate. Bueno, ¿qué te parece? ¿Eh? ¿Qué te parece todo esto? Se ve realmente la tan poca gente que hay alrededor, como se filtró el hecho de que no pudiera acudir mucha gente a esa inauguración, gente muy selecta, muy elegida, por así decirlo, a la vez que la cantidad de abucheo es increíble, ¿no? A mí lo que más me llama la atención es que ese primer vídeo tiene como a tramos la voz que pierde potencia, lo cual me hace pensar que el vídeo ha sido manipulado para que no se apreciaran los insultos. De hecho, ves en el siguiente vídeo que los insultos son muy fuertes, ¿no? Y se escuchan muy bien, ¿eh? Respecto a cómo se escuchan en el vídeo, por así decirlo, en el vídeo oficial, ¿no? Pero también hay otro aspecto que quiero señalar, quiero reseñar de todo esto que ha ocurrido, y es la contradicción en la que entra Pedro Sánchez a la hora de comentar una medida que va a eliminar, bueno, lo vamos a escuchar porque él te lo va a explicar mejor. Que en el Consejo de Ministros del día de mañana vamos a estudiar un informe elevado por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana para modificar la ley aprobada por la administración del Partido Popular en el año 2013 que permite obtener el visado de residencia si se invierte en vivienda en nuestro país. Es decir, lo que vamos es a iniciar el procedimiento para eliminar la concesión de la llamada Golden Visa, que permite acceder al régimen de residencia cuando se invierte más de 500.000 euros en bienes inmuebles. Vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo. Hoy
94 de cada 100 visados de este tipo están vinculados a la inversión inmobiliaria. Y se concentran, lógicamente, en ciudades tan importantes como Barcelona, como Madrid, como Málaga, como Alicante, las Islas Baleares y también la ciudad de Valencia. Es decir, precisamente los territorios, las ciudades que se están enfrentando a un mercado de la vivienda altamente tensionado y donde es casi imposible encontrar una vivienda digna para quienes ya viven y trabajan en ellos y pagan sus impuestos cada día. Con esto lo que quiere hacer Pedro Sánchez básicamente es quitar la Golden Visa, es decir, hasta ahora algún extranjero que quiera venir a invertir en una vivienda recibe un visado para poder vivir en España, pagará impuestos por tener una vivienda, pero claro, debe de ser una inversión superior a los 500.000 euros, medio millón de euros. Es decir, esta medida estaba puesta para atraer capital, inversores pudientes en España con el fin de atraer dinero, ¿no? Según el gobierno de Pedro Sánchez, esto lo que ha hecho ha sido encarecer el precio de la vivienda en determinadas ciudades, las que has visto que él ha nombrado. Y considerando que esto ha hecho encarecer el precio de la vivienda, lo que quiere es quitarlo porque pretende así que la vivienda vuelva a tener un precio, digamos, se le elimine la especulación asociada al coste de la vivienda y, por tanto, el precio de la vivienda baje. Pero realmente va a ser así, realmente el elemento que está contribuyendo a un incremento del coste de la vivienda es realmente esa Golden Visa que afecta a unas pocas personas muy concretas, además dispuestas a invertir tanto. Resulta altamente contradictorio que si por un lado el gobierno quita la visa a personas que entran a España con dinero para invertir, sí que va regalando prácticamente visa a miles y miles de personas que entran con cayucos, que son pobres y que además necesitan ayudas sociales. Es decir, ¿a dónde vamos a ir si seguimos esta tendencia? Es decir, vamos a cerrarle la puerta a la persona que entra a España y que tienen dinero, pero se la dejamos abierta a los que entran y son pobres y necesitan el dinero de nuestros impuestos, ¿no? Para que se puedan mantener. Me parece altamente contradictorio, ¿no? De cara a la posibilidad de que este país prospere, puesto que parece que se va a invertir en pobreza más que en riqueza. Por lo menos este es mi análisis, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Hay otra forma de verlo? ¿Crees realmente que la Golden Visa es uno de los elementos que ha hecho contribuir, que ha contribuido más al incremento del precio de la vivienda y que es merecedor quitarlo? ¿Crees que esta es la verdadera razón por la cual los jóvenes no tienen posibilidad de acceso a una vivienda? ¿O es tal vez, quién sabe, a lo mejor el paro juvenil que está logrando cifras récords en Europa y hace que las personas, los jóvenes, no dispongan de un dinero, no dispongan de una continuidad laboral como para invertir en una vivienda? ¿Tú qué opinas? Escríbeme en los comentarios. Quiero saber cuál es tu punto de vista. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad, utilizando la psicología, el análisis psicológico para detectar cosas, elementos de manipulación, como ha sido a través del contraste de este vídeo, de estos vídeos que has visto aquí en el vídeo de hoy. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo.